Aumentar tamanho de texto. Samuel Sotelo Salgado, secretário do Ayuntamiento de Cuernavaca, confirmou que é o centro de transferência de basura é ubicado em La Avenida Estado de Puebla de la Colonia Lázaro Cárdenas, de esta cidade será clausurado. É o funcionário municipal indicou que as autoridades de la capital Y la empresa estão buscando é o prédio onde a futuro operará esse sítio de acopio de los desechos sólidos. Podiera estar dentro ou fuera de Cuernavaca. Los colonos de la Lázaro Cárdenas han levado a cabo qualquer cantidad de manifestaciones Y blocos de la Avenida Estado de Puebla, a fim de que el ayuntamiento CRY se leva el basurero a outra parte, pero hasta ahora no han logrado nada concreto. A diário são martirizados com malos olores Y fauna nociva. Sotelo agregou que derivado del diálogo com los vecinos se conseguiu otorgar a la empresa um plazo razonable. Ao respeito existe uma minuta firmada e Y convalidada por notário público. Los empresarios que tienen la concesión de la basura en Cuernavaca tendrán que pagar la renta de otro lugar porque así está en los contratos. Antes de que concluya la administración tenemos que salir adelante con ese compromiso que incluso lo tenemos por escrito, dijo. Aunque explicó que ya se tienen opciones para levar el centro de transferencias no quiso especificar los lugares para evitar conflictos, con información de Zona Centro Noticias.